baches. ¿Están haciendo faena de limpieza los ambulantes por acuerdo con la municipalidad? ¿Esto se hace cada 15 días? Sí. Yo estoy impresionado con la policía ahí de tráfico, son buenísimos. No, son buenísimos. No hacen cosas para molestar. Son positivos, son diplomáticos. Ahí mira atrás, como había mucho atrás de mí, ya, ¿no? Pasar. Ahí va a tener una mía, ¿no? Para tener, para si te mal, paras ahí, pum. No es que nadie atrás de ti. No, son demonios. No todos, pero hay muchos. Una gran mayoría. No, no, son. Otro bache que el señor no ve. Y otro bache que el señor no ve. El pandillero. En estas canchas populares donde la gente juega fútbol no tiene tiempo. Al fondo tenemos colegios pintados de diferentes colores de nivel primaria, secundaria. Cada colegio alberga a 3.000 niños y adolescentes, hombres y mujeres. ¿Se conoce el color? No. Este lugar se llama Nueva Esperanza, que es un asentamiento humano perteneciente a Villa María del Triunfo. Bueno, me vas a decir que nos pasó esta mañana. ¿Sí? En la mañana, rumbo a Chosica, un carro policía detuvo al conductor Ricardo. Exacto. Porque estaba yendo en contra el tráfico, pero él no sabía porque no había ningún tipo de señalización. Entonces el carro de la policía lo detuvo. Le pidió sus documentos, le pidió el SOAT y el señor aparentemente no lo tenía. Entonces la policía insinuó, los espero en el carro. Esa palabra, los espero en el carro, era para que le den dinero, sobornear, para que no le ponga una multa. Pero por cosas del destino, el señor Ricardo encontró su SOAT dentro de sus papelitos y bueno, no pudo poner ninguna papeleta ni ningún soborno. Aquí tenemos al implicado del caso. Esta pista recién la están reparando porque van a hacer toda... Un sistema de doble vía. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Dónde está la policía? ¿Tío?
La cámara se está moviendo porque no hay pista. Es una tierra con huecos. No es porque el camarógrafo esté borracho. Ah, tienes que irte por acá la otra vez, ¿eh? ¿Ah? Tienes que irte por ahí. Ah. Mañana. ¡Ay, la policía! Vamos a filmarlo al... Ahí viene la policía. ¿Ah? Nada mal. ¿Ah? No estamos haciendo nada mal. ¿Qué dice? ¿Que entra en la derecha? No, sigue. También es que como lo que pasa es que como estaban coimeando abajo y pasó la cama, ya muchos periodistas han hecho eso. ¿Qué? O sea, han denunciado las coimas de los policías. Okay. O sea, han grabado, ¿no? O sea, ya están temerosos. Sí, ya sí, sí, sí. Y también hace un discurso de colocos y casi hace más negativo aquí. Estos tipos estúpidos que no aprovechen demasiado de ese lado, presidentes que van a venir, están todos más... ¡Mierda! Vamos a pasar, vamos a pasar por la fábrica, así que sí. Prepara tu cámara. ¿Ah? Prepara tu cámara. Ya. Los ingresos son justo que pasas y tomas fotos sin problema. Estamos entrando a al campamento Antocongo de Cementos Lima. Por aquí circulan muchos camiones cargados de cemento. ¿Cómo? ¿Cuándo vemos la fábrica de cementos Lima? Bache, pum, pum. Ricardo ama los baches. Aquí tenemos la fábrica de cemento. Fosforescentes, con colores fosforescentes, que se usan mucho en las fiestas tropicales de cumbia. Ya vamos a llegar a mi casa. Vamos a ver si el señor se acuerda.
Después dice no me avise. A la izquierda. Cementos. Y llegamos a mi casa.